Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, good teacher. Evening, good evening, hello. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening, welcome back. One more time, my goodness. Where are you? Where are your cameras? My goodness, I don't see all of you. Let's see, my goodness, I guess we have a mix right here from different groups. I see people from one group and from the other one. Welcome, just don't forget to enter in the meeting with your full name, right? Means two names and two last names, okay? Let's see, I have Daisy Perez, please. Make sure that you have your full name, two names and two last names. And let's see who else. I guess it's just you. So recuerden que deben de ingresar a la reunión con el nombre según el DUI, right? So two names and two last names, okay? So thank you for your cameras, okay? For the ones that are with camera on. And the rest, I don't see you. Where are you? Where are your cameras? Déjense ver, no sea tacaño. Okay, welcome, welcome, welcome. Nice to see you. Nice to have no faces. Okay, I'm extremely glad to see people that I already know, and I know you already know me. But also I see a couple of people that it's new for me, I don't know. So we will see in a few more seconds if we have new people, okay? Look at the cameras, look at the, your classmates and see if you have new people there. I guess, yes, right? And well, let's see, Eliang, I don't see your camera. Ana Marta. Martia, I don't know if that's your name, Martia or Marta. I don't see your camera. Thank you, Carlos Fernando, for your camera. Ingrid Jamilet, I don't see you. So nice, we are 22 participants right now. Well, 21 because one is me, but we are like 30 in the list. So still we have people probably coming. Thank you, Christian, Gerardo, nice, for your camera. Elian, Heriberto, no lo vemos. Ingrid Jamilet, Ana Enríquez. No se ven, no se ven. Ahí está Elian, thank you. Carlos Fernando, nice. Carlos Heriberto, nice to see you one more time, nice. Okay, nice to have people that I already know. Francisco, the famous Francisco. Hello, hello, my name is starting here. Good evening, teacher. Good evening, nice. Nice to see Geraldine, Alejandro, hi. Regina. Let's see who else is Carlos Alberto. I know you, Carlos, Edith, Adam, Wilfredo. Nice. Christian Gerardo, you were with me as well, right? Nice. Let's see who else. Dena, we have new people right here. Ah, Andrea Michelle, I know you, Andrea Michelle. Nice. So let's see, we are 22. My goodness, still we have people missing. But let me ask you, are we all in the WhatsApp group already? Ya estamos todos nosotros en el grupo de WhatsApp. Yes, teacher. Creo que algunos no, yo siento que hay muy yes, poquitos teacher. Ahí. Voy a mandar el link. Just give me one moment. It says right here, WhatsApp group. Déjenme ver. Just in case, I'm going to share right here in this meeting the link for the WhatsApp group, right? So remember that we have a group. So if you are not in the group, please join the group right now, please. Let's see, we are 23. My goodness, se han ido de paseo. Ahorita se están uniendo. Ya ven que hay unos que no se han unido. Okay, so nice. Yeah, let's see.
Well, let's start because it's just 1 hour, okay? It's just 1 hour and you already know probably most of the rules, but today you know that it's a general, oh yes, I know that is one lady with problems with the camera, I guess. It is, let's see. I know, okay, no problem, okay? So I know that you have an electricity issue, right? So let's start. Like every single class, you know that we have to pass the attendance, right? So it's the first day, but we are pre-intermediate, so not Spanish, right? So I'm sorry for my English, but that's the way it is, right? So I will try to speak a few words in English, okay? Because you need to practice your English, you need to listen English, you need to think and analyze everything in English, right? So welcome for the ones that already know me. So nice to see you one more time. But also I see that we have new people in this class, right? So probably you are, oh my goodness, this teacher is talking too much in English. But don't worry, okay? Don't worry, because that's the idea, okay? I already put my name right there in the chat for the ones that do not know me. And I will leave right here also my phone number, right? So I'm already in the WhatsApp group, but you have my number there in the chat in case if you want to write it down, in case if you need something besides money, right? Dinero no tengo, pero if you need something else, so you can text me, you can call me in business hour, right? No me llamar a la medianoche que estoy dormida. Okay, so business hours, right? Business hours. You know what is business hours, right? From 8 to 5, I don't know. From 8 to 8. Horas, como decimos, business hours, horas hábiles, right? You can text me, you can call me in business hours, right? So nice. You will see a small presentation as well about me, just because today is the very first day, right? So then the rest, you already know me, okay? Algunos están así como, ay, qué chivo la teacher, right? Y otros están como, otra vez la teacher. Y yo, sentimientos de todo, ¿verdad? Ana Mercedes, desde que me vio, feliz se puso Ana Mercedes. Yo le vi el rostro cuando me vio. De ahí otros así como, ah, Francisco, but anyway, right? I'm sorry. I'm a little bit sick, okay? So I'm sorry. I have flu, okay? I got the flu just today. Casual. Día lunes empecé con una mi gripecita. Pero anyway, right? So I'm here and we will try to do our best, okay? So remember that is the very first day. And we are going to talk about general info, right? So details about the course, details about the activities, details about the platform and everything, and details about me. And we are going to start with a small conversation today. But you know that tomorrow we are going to start with the book, with the manual. So I guess you already have access to the platform. Ya le voy a preguntar, solo voy a pasar asistencia. Espero que todos ya hayan ingresado a la plataforma, al menos para probar que sí tienen acceso, right? So let me pass the attendance really quick. Because ahora somos bastantes niños, así que una gran listota que tengo aquí, pero ni modo. Tengo que pasar asistencia one by one. So just because it's the very first day, I'm going to read the full name. So tomorrow ya solo leo un nombre y rapidito porque si no, se nos va la hora con la asistencia. Ahora por ser el primer día, para que usted escuche que su nombre está escrito acá correctamente de parte de los administrativos, lo voy a leer así completo, right? So let me know if you are here. Please, you can answer like present or it's me. Usted me contesta, right, que está acá. Abigail Noemí Martínez Martínez. I'm here. Nice. Adam Wilfredo Arevalo Linares.
And here, Miss. Good evening. Nice. Good evening. Alberto Enrique Mesa present. López. Nice. Then we have Alejandro Alfredo Mengíbar Rodríguez. Good evening. Good evening. Amílcar Edgardo Hernández Hernández. Amílcar Edgardo no está. Ana María Enríquez Sánchez. Good evening. Nice. Good evening. Ana Mercedes Torrento Mancía. Aquí no le han puesto tilde, Mancía. Good evening, present. Good evening, thank you. Ana Noemí Hernández de Moreira. Present, teacher. Nice. Andrea Geraldine Sánchez Recinos. Present, teacher. Nice. Andrea Michelle García Selva. Present, teacher. Nice. Carlos Alberto Villalobos Guerra. Nice. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Nice. Carlos Heriberto Hernández Núñez. Present, teacher. Thank you. Then we have Carmen Guadalupe Escamilla Orantes. Present, teacher. Nice. César Alejandro Ramos Cepeda. César Alejandro, ¿no? Claudia Lisette López Arevalo. Alvarado. I'm sorry, Claudia Lisette López Alvarado, sí, yo no leo bien. Cristian Gerardo Alegría Escobar. Present, teacher. Nice, es que aquí hacen una letrita acá. Daisy Saraí Pérez de Barraza. Present, teacher. Nice. Then we have Damaris Mabel Jacobo González. Present, teacher. Nice, thank you. Edith Araceli Guzmán Eroa. Eroa. Edith Araceli. No, no está Edith Araceli. Edith del Carmen Ortiz Mendoza. Present, teacher. Nice, Edith, one more time. Let's see, Elian Heriberto González Raimundo. Present, teacher. Nice, Elian, that's your name, right? Elian. Where are you, Elian? ¿Dónde está? No lo veo. I'm here. Ah, ya lo vi, Elian. Nice, I like your name. That's my son's name. Sí, es. No es tan común. Yeah, it's not. This is the second Elian that I know, okay? Nice. Elisa Cristina Valle de Ramos. Elisa Cristina. No está. Stephanie Giselle. Yeah, García García. Present. Giselle, I don't know. Giselle? Giselle. Then we have Fátima Elizabeth López Nieto. Present, teacher. Thank you, Fátima. Then we have Francisco Alberto Lemos Guzmán, the famous Good Francisco. Good evening, teacher. I'm here. Good evening. Gabriela Eunice Perdomo Guevara. Present, teacher. Thank you, Gaby. Gerson Antonio Hernández Patriz. I'm here. Thank you, Gerson. Ingrid Jamilet Arias Rivera. Present. Thank you, Ingrid Jamilet. Then we have Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Nice. Perfect. So I have the attendance right here. Excuse me, teacher. Is the show my last name? Present, no, porque es regalo. No, no. Present, de presente. It is. Yes. Hi, teacher. The last name. So your name is Iris Regina Hernández Cuellar. Yeah. Y aquí le han puesto Iris Regina Hernández de Cardona. You can text to Flor de Inglés Corporativo. Sí. Yeah.
mándele un mensajito y dígale que le hagan la corrección, porque el detalle es que todo documento que le extienda inglés corporativo se lo van a poner con ese apellido, y si no está correcto, tienen que hacerle ahí el update. Escríbale a Flor de Inglés Corporativo, la persona que está a cargo de este grupo, para que le hagan esa corrección y no vaya a tener problema con los diplomas. Ok. Ok. Thank you. No problem. So nice. We already have the attendance right here. So do I mention all of you? ¿Hay alguna alma que no haya mencionado? No. No, right. So todos los mencioné. Hey, Gerson. That's you, right? That's the Gerson I know. It's another Gerson. ¿Es usted Gerson, el Gerson que yo conozco, o es otro? Yes, teacher. It's you, right? So, es que lo había perdido en un módulo, creo yo. Y está de nuevo por aquí. Nice. Varios también creo que estamos así, right? Como que el módulo anterior no lo vi. Y aquí nos hemos vuelto a encontrar. Nice. Nice. Me gusta que veo que continúan, que sigan adelante. Qué bueno. And also, I see new people right here, okay? Veo gente que se me queda viendo, esta maestra, right? Porque no me conocen, pero ya me van a conocer, ¿ok? So, téngale miedo. Ya no le hagan caso. Ana Noemí, no se asuste. No le haga caso a Francisco. Let's see, quiero ver. For who I'm new. ¿Quién no me conoce? Raise your hand ahí virtualmente, los que no me conocen. Ana Noemí, no me conoce. ¿Quién más no me conoce? Eliam, ya, yeah, Eliam, you are new. Daisy, Sarai, ya, yeah, you're right. Fátima, Stephanie, Giselle. My goodness, Claudia as well, Damarist. Bueno, so. Van a sufrir. Alberto, Enrique, welcome, Alberto, I'm new for you. So nice. So, ya ven, we have new classmates, okay? We have new classmates, well, at least for me, right? Tal vez usted puede decir, ay, yo ya conozco a Claudia, right? Pero Claudia no me conoce, ni Fátima, okay? So, but don't worry, thank you for your hands right there. But don't worry, okay? Don't get panicked, don't get scared, relax, okay? And don't worry, okay? So aquí vamos a sufrir, pero de una buena manera, no se preocupen. Es solamente una hora, ok. Ya Francisco les puede contar ahí en el grupo de WhatsApp, les va a contar Francisco. Ya está. El grupo muerto, claro. Siempre está más muerto que el amor de ella por mí. Oh my goodness, Francisco. So nice, ok. I'm extremely glad to see new people, but also to see new people, right? People that it's with me for like, I don't know. Algunos llevan conmigo los cuatro niveles, creo yo. Right, so ahí van, tres, ahí van. Nice, okay, so perfect. Thank you for your cameras. Remember that I want to see your cameras, right? So it's just 1 hour, but I would like to see that you are there, right? Porque es bien feo cuando solo aparece el nombre y uno dice, ¿está allí o no está? ¿Será que le pregunto o no le pregunto? Because I don't know if the person is there. So please try to be connected, try to be with your camera. And let me share something really quick. This is like a small presentation right here about me. So please don't get, no se me vaya a asustar con esa foto, por favor. Es parte del espectáculo. Ah, me asusté. Estoy molestando, chicos. Ella es buena profesora, la recomiendo, ¿eh? Francisco. Pero así nos va a hacer sufrir de forma más hermosa. Especially you, right? Especially you. Yes, so, let me see right here. So, no sé si logran ver pantalla completa. No sé si. Todo bien, bien, profe. Bye. So this is perfect. This is something really quick, okay? No me puedo tener más de 5 minutos en esto, pero igual ustedes ya conocen las reglas del programa. Usted no es nuevo. Este sería prácticamente su cuarto módulo, si no estoy mal.
Por lo tanto, usted ya tiene experiencia del módulo 1, el 2, el 3 y ahora que estamos para iniciar el cuarto. ¿Ok? Pero esto pues siempre se debe de mencionar. Usted debe de saber detalles, generalidades y bla, bla, bla. ¿Verdad? Lastimosamente que lo tengo que decir el primer día. Y muchos por eso a veces ni se conectan el primer día. Pero recuerde que la asistencia es mandatory, o sea, yo no lo puedo obligar, pero quieras o no, usted hace un compromiso, usted firma un documento o envía una ficha, un documento donde usted se está comprometiendo a participar activamente en estas sesiones, es decir, que no es solo conectarme y poner que la cámara apagada y que digan que ahí estoy y decir presente a las 8 y presente a las 9 y ya. No, este módulo es la de una manera que usted participe, que usted aprenda, que usted vaya asimilando los contenidos que usted va desarrollando en la plataforma. Ahí tienen un poco de mi información, ahí está un poco de mi experiencia y ahí les dejé en el chat mi número, ya estoy en el grupo de WhatsApp, si alguien no está y puse el link para que se puedan unir. Recuerden que el grupo de WhatsApp es como el medio más práctico para comunicarnos cualquier cosa de parte de los administrativos o de mi persona o cualquier duda, usted la puede hacer escribir o hacer llegar por medio del WhatsApp, es más práctico. Pero ahí les dejo mi número para los que no me conocen, ahí van a ver mi número. Ahí les dejé el link de la reunión, guarden el link, ya sabe que es el mismo siempre, no cambia, el mismo link, la misma hora, todo es igual. Así es que guarde como favorito ese mensaje que les mandé para que todos los días usted tenga el link ahí pues a un clic. Tengo un poco de tiempito ya trabajando en estos cursos con inglés corporativo, ¿verdad? Así es que para mí un gusto en serio poderles conocer. Ojalá pues aprendan algo positivo, algo un poco de lo que ustedes ya saben, porque ya tienen algunas ideas, algunas bases de gramática, de algún vocabulario. Pero la idea es que en este módulo usted supere su conocimiento, lo que ya sabe, mejore, pula, tal vez áreas que usted ya domina, pero que vaya aumentando su nivel, que me hable un poquito más de ya ustedes saben pues de que usted tiene que participar. Nadie me puede decir, mire, a mí no me pregunte porque yo no puedo. No, aquí todos vamos a intentar. Yo no espero que usted lo sepa todo, si no, pues no estuviera acá. Pero yo espero que usted tenga la actitud positiva. Me equivoqué o mire que no me acuerdo cómo se dice tal cosa, pero lo intenta. Esa es la idea, que usted lo intente. Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta en cuanto a mi persona. Mi número, ahí se los dejé, mi nombre. Vamos bien hasta el momento para los que no me conocen. Ahí está algo de mi información. Todo bien, creería yo. Bien, siguiente requerimiento, dice. Esto son cosas que pues lo tengo que decir en español porque ahí está en español, ¿verdad? Igual, en teoría, tengo entendido de que antes de iniciar el curso, los cursos, a usted lo reúnen y le dan una charla y le dan una información general y le explican esto y lo otro. Entonces eso usted ya lo sabe, pero el primer día hay que mencionarlo para que usted, si alguien le pregunta en este módulo, mira, y la maestra dijo el primer día que había que participar en la clase, sí lo dijo, ¿verdad? O sea, yo tengo los testigos de que esto pues lo hemos hablado para evitar cualquier inconveniente.
Nombre completo al conectarse a la plataforma. Ya usted esto ya lo sabe, ¿ok? No puedo poner solo Chepito cuando yo entro, Jaimito, no puedo poner solo Marillita. Yo tengo que poner dos nombres y dos apellidos, ¿ok? Siempre en la plataforma, en teoría, debe de ser su nombre completo según el DUI, ¿verdad? No se va a poner un nombre inventado porque usted va a poner el nombre con el que usted se ha inscrito, ¿ok? En caso de oyentes, nosotros no somos oyentes, todos son participantes activos. Ahora puede haber una emergencia, algo que le impida tal vez responder o participar activamente, pero en teoría, pues usted va a participar en cada una de las clases. Cámara encendida durante toda la sesión. Yo les invito, les pido de favor que mantengan su cámara. Es más fácil el aprendizaje con la cámara. No porque yo lo quiera ver, yo siempre les he dicho, a mí no me interesa si usted está mechudo, si usted está desgreñado, si usted está cansado, si usted está en una casa grande, pequeña, a mí eso no me interesa. Yo no voy a ver qué es lo que hay atrás de usted, qué es lo que no hay, con quién está, quién pasa, quién no pasa. No, no me interesa eso, me interesa verlo a usted de frente y poder saber que está pendiente de la clase, que está prestando atención. Para los que no me conocen, les digo, traten de anotar, tener un cuaderno. No es que usted va a anotar en la mano, en un papel, en una servilleta. No, trate de tener un cuaderno, ponga la fecha y trate de ir llevando un orden, ¿verdad? De poner anotaciones del día, trate de llevar una de una manera ordenada. Más adelante vamos a hablar de las palabras nuevas. Se lleva un tracker o una anotación de palabras nuevas. No solo verla, ah, es una palabra nueva, pero saber qué es, no, ¿verdad? Sino que ya se los he dicho, veo una palabra nueva, yo la tengo que anotar y al terminar la clase yo la debo de buscar. ¿Qué significa? ¿Cómo la puedo usar? O tratar de aprender esa nueva palabra. Así es como usted va a ir adquiriendo más vocabulario. Pero si usted ve una palabra nueva y usted dice, ah, saber qué era eso, quedamos igual, ¿verdad? O sea, no aprendió ese nuevo conocimiento. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ya usted sabe que mientras permanezca en la reunión, pues trate de permanecer en silencio, con el micrófono apagado. Obviamente cuando se le pide su opinión, usted tiene que activar su micrófono. Al inicio ustedes tal vez no conocían bien la plataforma de Zoom. A estas alturas de la vida usted ya es experto, ¿verdad? Ya usted sabe dónde activar micrófono, cámara, dónde escribir en el chat, ya usted ya sabe, ¿ok? Pero acá la indicación es minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Es decir, que usted está en su casa o donde quiera que esté conectado, le pido pues que busque un lugar cómodo, un lugar que le permita a usted concentrarse, no se ponga en medio de la sala con la televisión enfrente, porque usted va a estar más pendiente de la novela que de la clase. Entonces busque un lugar apropiado igual, ¿verdad? Es normal, a veces alguien enciende el micrófono y se escucha ahí, ¿verdad? Que mira, que no sé qué, que quién se tomó la leche, lo que sea, ¿verdad? Es normal, estamos en la casa, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible evitemos, ¿verdad? Los ruidos extremos. Participación activa, ya usted sabe que todos vamos a participar. Eso es algo que yo me voy a proponer, que usted participe. Ahora es el primer día, yo tengo que hablar mucho porque tengo que mencionar todo esto, pero en teoría la clase es para que usted practique, para que usted haga, para que usted trate de aclarar las dudas que tenga. Bien, continúo acá con algunos detalles. Usted sabe que la asistencia es acá, le ponen 100% porque quisiéramos y yo personalmente quiero que usted esté en todas las clases, pero usted sabe que con un 80% usted llega, ¿verdad? Un 80% de asistencia, usted está apto y aprobado para el siguiente módulo, al igual que con el trabajo de la plataforma. Con un 80% que usted logre en la plataforma, usted automáticamente está aprobado para el siguiente módulo.
perdón. Ya saben que en este programa yo no apruebo ni repruebo a nadie. Nadie puede decir, ah, es que la teacher, yo le caía mal y por eso me reprobó. Eso acá no existe porque yo no asigno ninguna nota. Yo no decido quién pasa o quién no pasa. Acá usted se pasa solito o se reprueba solito. ¿Cómo? Con la asistencia y el trabajo de plataforma, ¿ok? Así es que desde ya les digo, ahí mandaron una imagen de parte de Inglés Corporativo, sorry, para la asignación por semana, ¿verdad? Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Son 4 semanas y ya vamos a ver las 5 secciones que tenemos. I'm sorry, that's my baby, Akika. Sorry, es parte del espectáculo. Para los nuevos, no se preocupen. Ya los que ya saben, ya están acostumbrados, pero bueno, les decía, esa es la asistencia, ¿ok? Esa es la asistencia y la plataforma. Ya usted sabe que el porcentaje de la asistencia es de los minutos conectados. Algunas veces alguien dice, mire, pero yo le dije presente, sí, pero entró a las 8:58 solo para decir presente. Entonces, el porcentaje de ese día va a ser de 2 minutos nada más. No le van a poner 60 minutos. Usted tiene que estar conectado durante la sesión, no solo entrar a decir aquí estoy al final, ¿ok? Se toma al inicio, al final asistencia. Usted tiene que decir presente, hacer señales de humo, escribir algo, decir que está acá, porque yo no le puedo poner asistencia a alguien que no me indica que está presente, ¿ok? Permisos no disponibles. ¿Sí? I'm sorry. Lo estoy viendo ahora. Francisco. Se me quemó el micrófono, lo siento. Permisos no disponibles, ¿ok? So, usted me puede decir, yo le agradezco, yo le voy a contestar siempre que usted me indique, mire, tengo una emergencia, mire, me pasó esto, mire lo otro, lo que sea, pero yo no estoy autorizada a decir, ah, sí, mire, váyase para la playa y no venga a la clase. No, permisos de mi parte, pues yo no estoy autorizada a darle. Yo le puedo entender y si usted me manda un mensaje, mire, fíjese que me toca trabajar, yo le voy a decir, está bien, trabaje. No le voy a decir, mire, renuncie y venga a la clase. No, ¿verdad? Yo le voy a decir, está bien, yo le entiendo, le tocó trabajar, pero trate de conectarse mañana, etcétera. Eso es lo que yo le voy a decir, pero con eso yo no le estoy diciendo, ah, es que la teacher me dio permiso de no venir. No, yo no le voy a dar permiso porque no estoy autorizada para ello. Bien, tareas y evaluaciones, ya usted sabe que debe de estar al tanto de la plataforma. No sé si ya todos lograron ingresar a la plataforma, todos han validado que sí tienen acceso o alguien no ha intentado, alguien no tiene acceso, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien? Yes, teacher. Diga. Already in the platform. Okay, you are ready. Okay, you are already. So, what about the rest? ¿Todos estamos in ya en la plataforma o hay alguien que no? Que diga ahora. Todo bien, completo. Yes, teacher, todo bien. Perfect, yes. Nice. Bien, yes, estoy. I'm ready. Nice, thank you. So, estoy asumiendo que todos ya intentaron ingresar a la plataforma, ya pudieron ingresar, ya les aparece el nuevo módulo preintermedio, ya tienen el manual, ya lo descargaron, ya lo imprimieron, lo que sea, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Que lo hagas saber, no me vaya a decir el último día de la clase, mire que fíe que yo no puedo entrar a la plataforma porque ese día lo vamos a colgar, ¿verdad? Ya it's too late para avisar. Ahorita es cuando, ¿verdad? Los primeros días usted hace saber, mire, me da un error, mire, a mí me aparece el módulo avanzado 20 y ese no es el mío, etcétera, ¿verdad? Se pueden dar esas situaciones que lo inscriben en un número equivocado, en un grupo equivocado. Entonces, qué bueno que ya todos tenemos acceso. Finalmente, en esta presentación tenemos
la plataforma de Zoom, usted ya sabe, ¿verdad?, cómo usar la plataforma. Uso mucho los breakout rooms en algunas actividades. Algunos días usted va a trabajar con un equipo y usted se mueve. Bueno, usted automáticamente no hace nada, solo esperar que la misma plataforma lo mueva y lo traiga de nuevo al salón principal. Esto de manera general, no sé si hay algo que quede duda, algo que usted diga, mire, eso no entiendo, o alguna parte que no haya quedado claro en cuanto a las generalidades del programa. Yo creo que estamos bien, pero si hay alguna duda, pregunta, me puede indicar. Bien, creo que estamos bien en esta parte. Bien, les muestro de manera general. Les muestro de manera general la plataforma. Acá miren, yo ya logré ingresar el preintermedio módulo 1. Son siempre 5 secciones y vamos a ir desarrollando. Miren, aquí está, please call me Beth. This is the section number 1. Then we have section number 2 right here that says, how do you spend your day? So, esta sección 1 y sección 2 se espera que la completemos en esta semana. Es decir, que tenemos que empezar a trabajar ahora. Porque para el día jueves, en teoría, esto debería de estar completo. Y recuerden que siempre hay una persona, en este caso es Flor, de inglés corporativo en el grupo, y ella va a estar pendiente y ponen ahí con nombre y apellido. Fulanito, sutanito no ha trabajado. ¿Por qué no ha trabajado? Y es bien feo que lo pongan ahí en la lista, ¿verdad? De que no ha trabajado. Entonces, usted trate de ir al día, ¿ok? En la semana 1. Ya en la semana 2, usted tendría que trabajar la section number 3, that is how much is it, and the midterm exam. Usted sabe que en la semana 2 tenemos que trabajar la sección 3 y el midterm exam, que es el examen de mitad de curso, ¿ok? Esto sería la semana 2. Then we have week number 3, that we have, do you like rap? So, esa sería la sección 4 que se trabaja en la semana 3. Y en la última semana, porque son 4 semanas, tenemos section number 5. Tell me about your family. And the final exam. So, esto es lo que usted trabaja en la última semana 4. ¿Okay? La clase es de lunes a jueves, ¿verdad? Así le dijeron. No me va a decir que, mire, el domingo nos vamos a conectar o el viernes. No. De momento es de lunes a jueves, ¿ok? De 8 a 9, ¿verdad? Esa es la hora. Asegúrese que ahí está usted inscrito. Bueno, de hecho, sí lo he mencionado en asistencias porque está inscrito en este módulo. A veces pasa que les mandan el link incorrecto. No, a mí me habían dicho que hoy iba a las 9 o no, a mí me habían dicho que era a las 11, ¿verdad? Por eso aclaro el horario de lunes a jueves de 8 a 9. Ese es el horario en el que estamos. Así es que en esta parte de acá ustedes tienen el manual, ¿ok? Lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede ver en la plataforma como usted lo desee. En mi caso yo ya lo tengo por acá descargado, ¿ok? Para más práctico, ¿ok? Entonces todos tenemos acceso a la plataforma. Empecemos a trabajar en la plataforma, la sección 1 y la sección 2, para que el día jueves pues estemos ahí el día y no nos vayan a mencionar ahí en la lista negra de las personas que no han trabajado. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta este momento? No, teacher, thank you. Okay, perfect. So nice. So we have 20 more minutes and we are going to start, and I would like to, let me stop sharing for a while. And I would like to see the new people. So I would like to know you a little bit more. No es que los que ya conozco no los quiero. ¿Cómo no? Pero ya los conozco. Ya sé algunas cositas, algunos detalles de cada uno de ustedes. Pero de los nuevos, ¿no? Entonces,
I would like to know who you are, so tell me a little bit about you, your name, I don't know, something that you like or something that you don't like. I don't know, tell me a little bit about you. I don't know if we have volunteers with the new people, los que no me conocen, voluntariamente, díganme algo, saluden a los compañeros. Volunteers, if we don't have volunteers, we will have victims. Ajá, un voluntario y voluntaria. No, no es una gran presentación, solo dígame, hi, this is me, I am fulanito, I work there, or I work here, I work as a whatever. So nice to meet you classmates, algo. No vamos a tener que seleccionar aquí. Good evening, teacher. My name is Daisy. Okay, good evening, Daisy. Nice. Nice to meet you, Daisy Saraí Pérez. Nice. Perfect. Let's see, who else? ¿Quién más tenemos por aquí? Good evening, teacher. My name is Anna, and I'm here studying English, and I'm so pleasure to meet you. Nice, Ana Noemi, perfect, thank you, nice. Next. Good evening, my name is Alberto Enrique. Okay, Alberto Enrique, nice to meet you, nice. Okay, welcome to this course. Next. Good night, teacher. Good evening, my name is Damaris Mabel Jacobo. Y espero trabajar muy bien. And I hope to work very nice, okay? I hope to, espero, I hope to work, okay? Nice, thank you, Damarist. Ajá, next. Hi, teacher, my name is Claudia. Nice, Claudia, nice to meet you. Nice, welcome. Let's see the next one. Elian, what about you, huh? Elian. Good evening, teacher. My name is Elian Gonzalez. I am a student. I study an electrical engineer. Oh, nice. Interesting. So you need English, Elian. You need English because of your career. You have many information right there in English. En esa carrera, mucho necesita mucho inglés. Nice, Elian, nice. Let's see who else. ¿Quién me falta de los que no han saludado? Let's see, Gabriela Eunice. I know you, right? So you were with me before, right? Hi, teacher. My name is Gabriela. I'm a student in Bachelor in Sciences Natural. Y espero trabajar bien. Okay, I hope to work very nice. So, Gabriela, you know me? Ya me conocía usted, Gabriela Eunice, sí, right? No, teacher. No, pues otra Gabriela Eunice, para que así se llamaba, Gabriela. Nice. Okay, perfect. So, welcome. Now, let me see. Van a decir, ah, como nosotros no somos nuevos, no nos vamos a presentar. The thing is the time, right? El tiempo no alcanza, pero vamos a sacarle las palabritas a algún par por aquí. Vamos a ver, Cristian Gerardo. Hello, Cristian. So you were with me the last course? Not really, right? So you were with me in the last course, Cristian Gerardo? Yes. What time you were with me? Hi, Chris. So, hi, good evening. Good evening. My name is Cristian Alegría. I student teacher science natural. Okay, nice, Chris. Perfect. Welcome one more time. Let's see, Geraldine. One more time with me, Geraldine. Usted lleva ya cuatro, right? Three. Okay, just three. Okay, my goodness. Three in a row. So how are you?
Hi, everyone. Nice to meet you. I'm very happy in this class. And that's it. Okay, perfect. Nice. Nice to see you one more time. What about you, Carlos Heriberto? Carlos se enoja si no le pregunto cada clase. Carlos Heriberto, how are you? I'm good, teacher. It's nice to see you again. Yeah, you were not with me, right? So you weren't with me last course, right? Or yes? I were with you in the first module. Yeah, I remember. Was in the first one, right? So the first se había ido. So you changed your schedule, or is the same schedule? No, the same schedule, but I had a different teacher. Ah, okay, nice. Ya, yeah, es que yo me acuerdo de usted, Carlos Heriberto, que se enojaba que no le preguntara. Thank you. It's nice to see you. The same for Carlos Alberto. Carlos, so you were in a different schedule, Carlos, or did you change your schedule? You know what is a schedule, right? What is a schedule? Horario. Ah, nice. So, Carlos Alberto, did you change your schedule? No se le escucha, Carlos. I'm sorry, we don't listen. Sorry, I'm on mute. So probably you have issues with your audio because we listen to you, but very far, far, far away from here. So Carlos, nice. Let's see. Ana Mercedes, how are you, Ana Mercedes? So Ana Mercedes, this is your second right course with me. So how do you feel? Yes. How you feel? Are you happy or you are like, oh my goodness, one more time with the teacher? Very happy. Okay. I am nice. Very glad to see you again. Yeah, nice. Nice to see you again. Also, Ana Mercedes. Nice. Thank you. Let's see who else. Vamos a preguntarle a... Vamos a ver, ¿y qué se me han hecho? Me han apagado la cámara algunos, creo yo. Ajá, Gerson Antonio, ¿y usted qué se había hecho, Gerson Antonio? Where were you before? In class, English. You were in a different group. Yes. Good evening, guys. My name is Gerson. I live in Sonsonate. I love the sea. And I hope they work very well. Okay, you hope to work very well. Nice. Thank you, Gerson. I remember you because of your backgrounds. Did you remember que siempre le decía, nice background, Gerson? Because you are the backgrounds guy. So ahí van a ver que Gerson pone unos backgrounds ahí espeluznantes cada día. Okay, ahí va a ver usted. So nice. Francisco, my goodness, Francisco. Hello, tell me teacher. Something. Good evening. Good evening. Hello, everybody. My name is Francisco Lemus. I am from the, San Salvador. My hall is 3-1 hall. Nice to meet you, everyone. My teacher is my nightmare, and your question is very, very difficult for me. Nice to meet you again. No sé qué más decir. Okay, Francisco. Okay. Bye-bye. Nice. You will know Francisco a little bit more, okay? So, Francisco, and this is for everyone, okay? Yo quiero decir, yo tengo tantos años. I am 20, I am 12, la edad que sea, right? I am 40, I am 30, I am years old, okay? Es que usted me pone nervioso, teacher. Ya basta con otra cosa, Francisco. So, no puedo decir my all is, okay?
No, I am, verbo to be, I am 15 years old, I am 20 years old, okay? That's the way, okay? Ahorita nice. Aprovechando, teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Go ahead, please, in English, no. Please, in okay. English. Okay, conversation, the, no sé si es how thoughtful, the, qué amable. No sé si es la correcta. Thoughtful. How thoughtful. No, no, the no? How, that's a WH question. Se lo va a ocupar para una pregunta. How? Okay, so okay. Thankful, so thankful, it's enough, okay? Agradecido, thankful. That's it, okay? Okay, nice. Thank you, teacher. ¿Cómo, Francisco? Thank you, teacher. Así ah, dije. Okay. Thank you, right? Ya dijimos que no me van a decir thank you. No, porque dije thank you, dije thank you, dije. Thank you, it's a TH, right? It's a TH, tiene que sacar la lengua, right? Thank you, no, thank you, no, right? Eso no es, right? Thank you. Nice, okay, perfect. So, Ana María, nice background. You have like a nice and a luxury living room in your back. So, Ana María, how are you? Good evening, teacher. My name is Ana Maria. I'm study to learn more every day. Okay, nice. Ana Maria, nice. Okay, welcome to the class. And of course, you will learn a little bit more every single day. Let's see, Carmen Guadalupe. I know you, Carmen Guadalupe. Tell me, what did you do during the week? Well, 2 weeks, right? There were 2 weeks back for vacations, right? So what did you do, Carmen? Hi, teacher. My name is Carmen Guadalupe. Happy to wait in two modules. Okay, Carmen, so you are in, this is the second course with me, right? Nice. Yes, yes. Perfect. What about Edith del Carmen? You already turned off your camera, Edith. My goodness. Where are you, Edith? Ahí está, ya se fue. Edith del Carmen Ortiz. Hello, teacher. Hello, Edith. How are you? I'm fine. So how you feel that you are with me one more time, Edith del Carmen? Yes. Okay, nice to see you one more time. So nice, let me share the screen. Yo sé que alguno va a decir, y a mí no me va a preguntar, right? But remember the time is like our enemy, right? Because it's just 1 hour. And we have to start at least, we have 7 minutes and I have to pass the attendance. So just let me share the screen really quick right here. And we are going to start with the first, we are going to start right here with the first, at least with the first unit, we have right here the manual. And this is the first section, okay? Please call me Beth. So that's the name of the section or the unit. And it starts right here with a conversation, okay? Where are you from, right? This is a question. So los temas que vienen al menos en la unidad 1, section 1 and 2, it's like a review. What is a review? Did you remember what is a review or a recap? Did you remember? Recap. Yes, what is a recap or review? ¿Qué dijimos que era eso? Un recordatorio. Nice. Un repaso. Así decimos nosotros, right? Vamos a hacer un repaso. That's a recap or a review, okay? So let's, this is something that we will do right here. Because the topics that we will see, at least in the section number 1 and section number 2, those topics are topics that you already know, okay? Espero que se acuerden, y si no, los voy a mandar a repasar la plataforma desde el módulo 1, porque los temas que vamos a ver acá, se supone que usted ya lo domina,
¿Ok? Y este es un repaso más o menos de lo que usted está aprendiendo. Porque mire esta pregunta, where are you from? Esto se lo hicieron allá en el módulo 1 que usted dijo, I'm from El Salvador, right? I'm from China, I'm from Japan, I'm from Korea, whatever, right? So, but let's see the conversation, where are you from? So this is like a small conversation between Davey and Beth, okay? And right here in the picture, we have Davey and we have Beth. Let's see, I'm going to read, my goodness, I have just 5 minutes, but I'm going to try to read at least one time. And if we have new words, please write it down, right? So cada palabra nueva, usted sabe que hay que anotarla, hay que tomar nota y no solo anotarla, hay que buscar la palabra después de la clase para aprenderla, okay? So it says, David, hello, I'm David Garza. I'm a new CLUK member, okay, CLUK member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Good. Sung-hee, it's here. Who's Sung-hee? She's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. I'm sorry, I make a mistake right here. Leí mal. Korea, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, so espero que las letras del abecedario allá en el módulo 1 se lo haya aprendido, right? Que usted pueda deletrear lo que le pongan enfrente, right? So, nice. We have 3 more minutes, so I have to pass the attendance. So if we have new words right here, so tomorrow we are going to start from here, right? So mañana vamos a empezar con esta pequeña conversación y empezamos de lleno a ver lo que tenemos en este nuevo módulo. Como ya les dije, más que todo, las primeras secciones, la 1 y la 2, es un repaso. Usted va a sentir que son temas que ya hemos hablado, que ya hemos visto, que usted ya conoce, ¿ok? Tengo que validar la asistencia rápidamente porque creo que alguien tiene activo el micrófono, no sé quién. Bien, voy a mencionar rápidamente en la asistencia los nombres de los que no tienen asistencia para ver si están acá. César Alejandro. Oh, I'm sorry. Amílcar Edgardo. Amílcar, me pareció ver lo que estaba conectado. I'm here, teacher. Okay, perfect. Amílcar, thank you. Let's see, César Alejandro. No, no he visto ningún César por acá. Elisa Cristina. Elisa Cristina, Edith Araceli, Edith Araceli. Aquí, teacher. Ok, nice, Edith. Nice. Now you have the attendance. And that's it, solo Elisa Cristina, no sé que no vino, pero ya sé quién es. Solamente César, sí, no sé quién es César. César Alejandro. Bueno, so the time is over, so one more time, this was just the very first day. Please, for the new people, don't get panicked. No se me vaya a quedar estresado, no se vaya a preocupar, no se vaya a sentir, ay, que la maestra nos va a estar preguntando, porque sí le voy a preguntar, pero de buena manera, para que usted practique, para que usted se sienta en confianza y participe, ¿ok? El día de mañana continuamos y iniciamos prácticamente de lleno en el módulo. Empiecen a trabajar en la plataforma una vez más, se lo digo, para que no le vayan a poner ahí, ¿verdad? Fulano, mire, no ha trabajado, y le van a estar diciendo, ¿por qué no ha trabajado? Usted anticípese a eso y vaya avanzando en cada uno de los ejercicios. Espero que todos estén en el grupo de WhatsApp.
si alguien no está, ahí dejo mi número en el chat. Me pueden enviar un mensaje para mandarles el link de este grupo de WhatsApp. Y well, time is over. Nice to see you one more time. It's a big pleasure for me to know you, the ones that are new, and to have the same people that I was with me in previous courses. Okay, I hope to see you tomorrow. Please enjoy the rest of the night. Okay, good night and see you tomorrow, right? Bye bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Goodbye. See you tomorrow. Bye bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.